Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí su amigo Félix de Luz y Sonido Cuay con un nuevo video. Bueno, pues hoy es viernes creo que 12 de abril. Tenemos dos eventos hoy amigos, pero también tenemos la renta de la rocola, así es que vamos a instalar la rocola ahorita temprano. Vamos a ir ahorita en un ratito más, la instalamos. Ahorita son las 7 de la mañana más o menos, entonces vamos a ir a dejarla como a las 8. A las 11... nos vamos a ir a instalar el equipo, uno de los equipos. Bueno, de hecho vamos a instalar los dos. A las 11 de la mañana instalamos en un lado y nos vamos a otro lugar a instalar también el otro. Sale amigos, por ahí vamos a tratar de compartirles un poquito esta aventura, a ver cómo nos va, que nos tiene que ir muy bien como siempre. Muchísimas gracias por ver los videos y ahí vamos. En la rocola. Bueno amigos, ya cargamos todo, ya cargamos las estructuras que vamos a ocupar, la rocola también ya está cargada, así es que vámonos, vamos a instalar la rocola ahorita, la primera parada que tenemos, después regresamos para ir a instalar los equipos para los dos eventos que tenemos el día de hoy, ¿sale? Aquí les muestro un poquito, miren, está el solecito, bien rico el solecito ya. Vamos a instalar los otros equipos, ¿sale? Un poquito de donde vamos, miren.
a instalar el otro. Ay, yo me había asustado porque quedó muy vacío, pero no. Aquí están las bocinas que vamos a usar y ahí está todo lo demás. ¿Sale?
tal? Buenas tardes. No saben ustedes lo emocionada que estoy. Siento... La alcancé a grabar, nada, no se crea. A ver, llega. Qué bueno que se llevan el tiempo para estar aquí en este festejo del Día del Jubilado. De verdad, espero que se nos sigan agregando más personas y en los siguientes festejos que esto se vea más, que se vea pletórico, que se vea lleno de todas estas caras, de estos amigos, de estos compañeros de trabajo, que cada vez, que cada mes que nos reunimos, lo volvemos a ver. Y créanlo, que es con un gusto y un placer enorme de volvernos a encontrar, de volvernos a ver cada mes. Nosotros, como ya se ha mencionado, estamos en una etapa donde los que se quedan en el trabajo, se quedan en el trabajo. Si nos enojamos, pues nos enojamos por cuestiones laborales. Pero aquí ya estamos en eso, con júbilo, alegría, fiesta, y como les dije ayer, el día a día se vive hoy. Hay que disfrutarlo, hay que consentirnos, hay que vivir siempre con esa alegría que siempre a nosotros, empleados sí, nos caracteriza. Todos esos memes que saben de que, ay, que son bien amargados, ¿cómo decía? Éramos, pero ahora estamos en otra etapa. Así es que, bienvenidos, bienvenidos a este su festejo, a este festejo también de nosotros como comité, también nosotros somos jubilados, también nosotros pagamos. Por si les queda alguna duda, también nosotros queremos disfrutarlo, al igual que todos ustedes. Vamos a dar inicio a este festejo, como siempre, con nuestro himno a los jubilados. De verdad también les digo que siempre que lo canto se me pone chinita la piel, porque me encanta lo que dice. Me encanta. Entonces, iniciamos con el himno. Quiere pasar a la...
hacer la bendición de los alimentos? Buenas tardes. Vamos a dar gracias por los alimentos. Señor, te damos gracias porque estamos aquí reunidos. Bendice estos momentos de regocijo en cada una de las familias aquí representadas. También te pido que bendigas los alimentos que vamos a compartir, que sean de bien para nuestro cuerpo y dale al que no lo tiene. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bueno. Damos por iniciados los festejos de Día de Jubilado. Bueno, iniciamos con, como siempre, también dándole gracias a nuestro Dios Padre porque nos permite seguir reuniéndonos mes tras mes en las asambleas generales, pero especialmente hoy que estamos de júbilo, celebrando precisamente nuestro día, el Día del Jubilado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Okay, podemos sentarnos y a disfrutar. La fiesta es para ustedes. Y así se baila esta tarde, como dijeron.
Natalia, hombre. Eso. Así es que véngase a la pista, todos los que están allá en el rincón también, hombre. ¿Dónde está Panchito? Me está faltando la pista, Panchito, ¿eh? ¿Dónde anda, hombre? Vamos a ver, vale, para la derecha. Para la derecha. A la derecha, pues. Ahora sí, ¿eh? Cruzadas. Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mis pedazos, quiero. Hombre, se me hace que no comieron, ¿verdad? A ver, repítanle el platillo otra vez. A ver, ¿estamos listas? ¿Y listos? Eso. Así como empiezan, todas van a terminar, ¿eh? No se va a salir ninguna, yo lo sé. Ahora sí. Para la derecha, ¿eh? Abusadas. A la de tres. Eso, eso. Sigue, sigue, sigue. Oye, qué barbaridad. Si se la saben, échenle. Eso. ¡Sol! ¡Sigue, sigue! Usando la trompeta, no siempre come. Es un chico medio raro, pero me cayó bien. ¡Oye, qué bárbara! ¡Eso! Me dijo, ¡sol! ¡Sol! Más emoción. ¡Eso! ¡Eso! Y abusar con el dinosaurio, no van a pisar la cola, hombre. Oiga, pero no se vale que ustedes bailen y bailen. Y todos allá sentados, ¿eh? Así es que los que estaban bailando, vamos a hacer una fila. Que siga la fila y vamos a invitar a los que estaban sentados. Que se unan a la fila los que están sentados. Eso. Vamos a pasar a invitarlos a los que estaban sentados. Que se unan a la fila, sigue. Ese dinosaurio ya lo tiene parado. Eso. Y la víbora de la mar, échale, échale. Eso. Y todos que se unan a la fila, ¡entre las mesas! Luchaban los
Bueno, aquí se han de preguntar también por qué solamente estamos tomándole video al equipo. Aquí, bueno, es porque también, como en todos los eventos a donde vamos, siempre preguntamos si nos autorizan compartir imágenes y videos de su evento. Entonces, pues aquí también no fue la excepción. También el cliente se reservó el derecho de compartir por ahí imágenes de su festejo. Y pues bueno, por eso nosotros siempre somos muy respetuosos de ese tema, de ese punto, de ese detalle. Y obviamente pues solamente nosotros grabamos a nuestro equipo y no grabamos parte del evento, ¿verdad? Es por eso que solamente estamos tomándole video ahí a nuestro equipo. Ya estamos bien cansados, amigos, pero ya terminamos, gracias a Dios. Se cumplió la meta. Bueno, estamos a punto de terminar el evento. Todavía falta descargar el equipo. Todavía falta cargar el equipo, desarmar. Y ya no sé ni lo que digo porque estamos bien cansados, pero todo fue un éxito, salió todo muy bien. Unas pequeñas fallas, como siempre, porque pues, todo es en vivo, pero bueno, las solucionamos. Los invitados no se dieron cuenta de lo que pasó. Pero bueno, ahí seguimos adelante. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta pronto.